Hablando con nosotros sin censura y en una sorpresa porque para mí también fue una sorpresa eh, le quiero presentar a nuestro siguiente invitado hace unos días a ver si no, no me, me puede rescatar eh, don david eh, lo, el momento en el que don abel reynoso se presenta ahí en la mañanera y conmueve a más de uno y le saca al presidente un compromiso para esta convención internacional continental de youtubers y periodistas independientes en México. No sé si lo ponga a, a sufrir eh, don David, no sé si lo podamos rescatar de hace un par de días ahí en Palacio Nacional, porque a mí en lo particular me, me llamó mucho la atención cómo un señor de 93 años de edad sigue en pie de lucha. Eh, con más pantalones que muchos de nosotros y le dice al presidente esto que para que para algunos era un sueño o una meta inalcanzable la verdad y habla de una convención youtubera de medios independientes a nivel continental que nos dejó con la boca que nos dejó con la boca abierta a más de uno. Bueno, mientras don David eh, busca este video, déjeme saludar a don Abel Reynoso, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Don Abel, ¿cómo le va? Buenos, buenas tardes ya. Buenas tardes, eh, eh, admirado, admirado youtuber, periodista, eh, revolucionario de ideas soñador, mexicano, todo junto te dio la naturaleza y la providencia. Te admiro y te saludo con un abrazo fraternal. Gracias, don Abel. Ahora sí que nos dejó con el ojo cuadrado luego de su presentación en, en la mañanera y que se regrese toda la generosidad de sus palabras de aquí para allá también, don Abel. Bueno, yo no sé por dónde empezar. De verdad ¿Usted que no sé por dónde. me has hecho una presentación que me arrinconaste como cuando un boxeador lo arrincona y no sé para dónde tirar el primer golpe. Bueno, en primer lugar, en, sí, en primer lugar te digo una cosa. Déjame comentarte mi intimidad. Eh, estoy muy emocionado. Y mira que para emocionarse cuando ya uno es viejo, pues necesita recursos extraordinarios. pero tu país se tiene es mágico y todo lo que sucede aquí no tiene explicaciones, como cualquier cosa mágica. Te estoy agradecido porque era mi sueño un día hablar contigo. Te digo de verdad, un sueño que pues, eh, Vicente Serrano, caramba, qué lindo que habla y qué bien que explica y qué coincidencias tan fundamentales tiene con nosotros, porque te digo nosotros. Eh, no por hablar de así el, al, al boleo, sino porque en este modesto canal con Perón en el exilio somos más de 100.000 cien, de cien seguidores. Que eh, para un hipnoto desconocido es una barbaridad, es una cosa mágica. Pero bueno, eh, por eso, por todas esas cosas, pues este lo único que te puedo decir es estoy a, tu, a tus órdenes, a tu disposición. Eh, don don Abel, ¿me vas cosas.